Las universidades gallegas, que ya han abierto los plazos de matrícula para el curso que viene, están cobrando las tasas con los precios del pasado ejercicio a falta de la aprobación de un decreto que regule las nuevas tarifas. Esta circunstancia se ha convertido en el blanco de las críticas de las Juventudes Socialistas de Galicia, quienes instaron al gobierno de Núñez Feijóo a la aprobación de las nuevas tasas universitarias, puesto que los alumnos todavía no saben la diferencia de precios que habrá entre un curso y otro, una diferencia que tendrán que abonar cuando sean aprobadas las nuevas. Que estamos non ante unha declaración de intencións, non estamos ante unha lei oficial do Goberno de Galicia. Esta lei consiste en dous artigos básicos. Un, que os universitarios, cando nos matriculemos, van nos cobrar as tasas do ano pasado, o mesmo nivel de precios. E despois, cando a Feijóo ya apeteza, nos vai meter a clavada, e nos regularizamos a nosa situación e dicir, pagamos ou nos vamos para casa outra vez, e perdemos un ano dos nosos estudios. Los socialistas consideran injusto que los universitarios gallegos tengan que contratar un servicio cuyo precio final desconocen y consideran que las nuevas tasas obedecen a unos cálculos electorales que no tienen en cuenta las dificultades económicas de las familias gallegas.